Saludos amigos y muy bienvenidos a una entrega más de La Chica Deportes. En el día de hoy estamos desde Camden Yards, el estadio donde juegan los Orioles de Baltimore. Así que no se muevan porque ahora comienza La Chica Deportes. Bueno, iniciando el programa, vamos con una entrevista que le hice a una de las estrellas, en realidad, de este equipo, una de las jóvenes estrellas, Manny Machado. Vamos a ver qué nos tuvo que decir él. Bueno, mi gente, aquí con una de las estrellas de los Orioles, Manny Machado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Siento bien. El equipo en primer lugar, aunque ahora mismo están teniendo un poco de problema en hacer carreras, ¿qué están haciendo? Estamos bateando clutch. El equipo ahora no estamos bateando, pero cuando necesitamos el hit para ganar el juego, lo estamos haciendo y con corredor en posición. Eso es todo lo que importa. La otra noche mostraste no solamente el talento atlético que tiene, pero el brazo que tiene con la jugada que hiciste de tercera base. O sea, ¿es algo que tú lo practicas o simplemente natural? Es natural, tú practicas tirando long toss con el brazo para que se te quede fuerte. Y es algo que tú no practicas, es algo que te sale y tú quieres que te salga bien. Fuera del béisbol, ¿qué te gusta hacer? ¿Algún hobby? Descansar mucho. Jugando aquí todos los días, el cuerpo te cansa mucho. Cuando no tengo que hacer nada, me quedo en la casa, veo una película, show y descansar mucho. ¿Película favorita de ver? Coño. voy a decir que es Sandlot. The Sandlot, my favorite. Bueno, my favorite, una de mis favoritas también desde chiquita, creo que una de las películas, a nosotros que nos gusta el béisbol, una de las favoritas. Claro que sí, yo creo que es la mejor película allá afuera de pelota. Si te ofrecen un papel en una película a ti, ¿qué clase de papel te gustaría tener? Wow, me está cogiendo ahí. Vamos a ponerlo a pensar. Coño. Comediante, malo. No. Yo quiero ser el main actor. El protagonista. Así mismo, yo soy el protagonista. La estrella, ok, bueno. ¿Acción o romántica? Piensa ahí, porque si es de acción, entonces está ahí tirando tiros. No, si es romántica, romántico, te tienes la chica. Yo soy un tipo romántico. Oh, ¿qué es lo más romántico que has hecho? Eso entre tú y yo nada más. ¿Entre tú y yo? Claro, o sea. No sé. Flores. Algunas veces hay que salir con los flores, porque tú sabes que las mujeres necesitan flores y flores, sí, cartas, okay. Así. Algunas bueno, veces. Ya las cartas casi nadie las escribe, ahora es texto. No, yo escribo mi carta. Eso sí es muy bueno, porque sí. A veces las personas ya se acostumbran al texto, especialmente los muchachos jóvenes como tú, y ya se pierde esa conexión de escribir. Claro. Technology these days, para decirlo así en inglés. Exactamente, la tecnología no a veces no ayuda al romanticismo. Pero Jeff, si pudieras tener un poder especial como un superhéroe, ¿cuál sería? Superman. Volar. Volar y hacer fuerte. Como Superman. Superman es fuerte y vuela y puede hacer todo lo que quiera. Exactamente. Salva el día siempre. A ver si siguen volando ustedes los Orioles como están ahora mismo. Así mismo. Vamos a seguir para adelante. Nada más para adelante que vamos. Por último, ¿qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Nada. No, yo lo hice reír ahora mismo. Lo que sea. Yo me río de lo que sea. Uh-huh. ¿Sabes? Yo soy un tipo que me río, me gusta hablar, me gusta todo eso. Uh-huh. De lo que sea. ¿Y qué te hace llorar? Llorar. Cuando me rompen el corazón. Ay,
te han roto el corazón. Claro, claro, así. No. Yo creo que tú eres el que más. Yo creo que él es que ha roto más corazones. Mira cómo se ríe. Bueno, Manny, muchísimas gracias. Suerte, salud y vamos a ver si te vemos en los playoffs. Gracias. Terminamos con más. En la Fed Pharmacy, la cual está localizada en el 4220 de Broadway en el Alto Manhattan, encontrarás todo lo que buscas en medicina general. Ofrecemos nuestros servicios en Nueva York y la República Dominicana. En la Fed Pharmacy contamos con atenciones de primera en un ambiente familiar. La Fed Pharmacy, con todo lo que buscas en el Alto Manhattan. Marquen el 212-321-0083 para más información. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La Clínica Dental de la doctora Rosario Leijer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179, esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. The Lark Music les presenta a su artista, Manny Sounds. Just listen to my heart. Bueno, mi gente, continuando con más de La Chica Deportes desde Camden Yards. Ahora vamos con el segmento de momentos históricos. Momentos históricos del baloncesto. En el 1923 se formó el primer equipo de baloncesto profesional de afroamericanos. El equipo se llamó el Renaissance. Y en el 1949, la Asociación de Baloncesto Americana y la Liga Nacional de Básquetbol se unieron para formar lo que ahora es conocido como la NBA. Y en el 1997, las mujeres dieron un paso muy importante en los deportes cuando se comenzó la Asociación de Baloncesto Femenina. En el primer juego, el New York Liberty le ganó a las LA Sparks. Welcome to the Great Western Forum on this historic day in women's sport. And the first basket in WNBA history is scored by Penny Toller. Bueno, y siempre aprendiendo con el segmento de momentos históricos, pero vamos a ver también a ver si aprendemos algo con Xiomara Taveras en su segmento de Explorando. Ezequiel Montán es uno de esos rostros que conquistan rápidamente a través de la pantalla chica. Además de actor, es músico y combina muy bien su arte entre la actuación y el jazz. ¡No era necesario una patada! ¡Es lo que te mereces! ¡Estoy harto de mi vida junto a ti! Hoy estoy súper feliz porque comparto con un galán de telenovelas. Sobre todo, además de guapo, es artista, músico, además de actor. ¡Wow! Vamos a explorar la vida de Ezequiel Montán. Bienvenido a Explorando, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí con vosotros, aquí en Merrick Park.
Y nada, vamos a ver de qué hablamos. Qué rico se siente aquí en pleno Miami con este calorcito. Sí, señor, la verdad es que estamos muy bien. Yo, la verdad es que llevo 5 años aquí en Miami y estoy muy feliz de estar aquí. Espero estar muchos años más. ¿Qué es lo más difícil de la vida de un actor? Pues los largos periodos de incertidumbre, los que no sabes cuándo vas a volver a trabajar. Ahí es cuando te planteas realmente si estás trabajando de esto o no. Entonces es un poco duro, ¿no? Un poco incómodo. ¿Y con qué derecho? ¡Esa moto es mía! Es que ya había actuado antes, o sea, en teatro en España y todo eso, pero me dedicaba más profesionalmente a lo que es la música. Y luego ya, pues con el tiempo, pues aquí lo de la música lo dejé un poco de lado. Lo he tratado de poner en alguna novela, poniendo la trompeta o lo que sea, pero más que nada la actuación. Su entrada al mundo de las telenovelas fue gracias a una ex y desde entonces ha participado en importantes telenovelas que han sido éxitos como Más sabe el diablo, Los herederos del monte, La reina del sur, entre otras. Te hemos visto ya en varias novelas, una que recuerdo mucho que a mí me encantó fue donde hiciste de Cristian Acero, un personaje súper difícil. Más sabe el diablo, sí. Sí, ahí hacía de gay. La verdad es que el personaje tuvo mucha aceptación por todo el mundo. Era un personaje pues bastante sufrido. Era un gay enclosetado, es todo el proceso de la salida del closet del personaje a lo largo de la novela, desde primero su aceptación personal a como la que lo acepta el mundo, su familia y todo eso. ¿Cuál podría decir un actor que es el papel más difícil de interpretar? Es que eso depende de cada uno, ¿no? O sea, hay gente que le resulta más difícil pues interpretar el gay, hay gente que le resulta más difícil interpretar el malo, o hay gente que le... depende del carácter de la persona. Aquí entre nos, que nadie se va a enterar. Bueno. Dicen, sí. O sea, que esos besos, amén, porque están las luces y todo eso, no se siente nada, pero realmente no se siente ni una cosita así. Más que, es que no es que no se sienta nada, es que estás tan pendiente de tantas cosas que no te da tiempo a asimilar lo que está pasando, porque son cortes muy rápidos, en los que tú estás pendiente de la letra, del movimiento, de destaparte las cámaras, de que el beso salga bien, de que todo se vea bien. Entonces, estás más pendiente de la estética que de disfrutar lo que estás haciendo. Por ejemplo, en el personaje de gay... Bueno, ahí lo de disfrutar era más bien lo contrario. Pero sí, o sea, pues fue así como un poco violento, ¿no? Solo hubo un beso, la verdad es que no quisieron hacer más. ¿Pero se dio el beso de verdad o fue un truco de cámara? No, sí, se fue un beso y ya, o sea, pero tampoco hay más problemas. No, es verdad, ¿no? Y además eso se demuestra la capacidad que tienes como actor. Pero es que si no eres capaz de hacer eso ya, muy mal, ¿no? Por tu parte como actor. ¿Qué tal de estar de esta parte del mundo, o sea, con gente muy latina? La verdad que muy bien, muy contento, me lo paso muy, muy bien aquí, soy muy feliz y sobre todo aquí en Miami con el clima, bueno, y la gente latina lo paso muy bien. ¿De qué parte tienes más amigos, por ejemplo? Ha ido variando con el tiempo, ¿no? He tenido muchos amigos dominicanos, luego también tengo varios amigos cubanos, tengo amigos argentinos, tengo amigos de prácticamente todos lados, peruanos, colombianos... De todos lados. Tú sabes que se pegan muchas cosas, de plano, de los dominicanos que tú has aprendido, por ejemplo. Ah, de los dominicanos, bueno, a tomar mamajuana. La rumba. Sí, la rumba dominicana, sí, hemos, bueno, he rumbeado bastante con ellos. Por ejemplo, ¿has probado la comida nuestra? ¿Qué? Sí, a ver, mofongo creo que he probado y ¿qué más? Es que no me acuerdo. ¿Qué sé yo? ¿Hay sancocho, hay asopado? Sí, todo eso lo he probado, sí. Porque, bueno, son ya... sí, hemos sido amigos ya 4 años con dominicanos y la verdad es que sí, he compartido mucho con ellos y, pues, evidentemente muchas comidas y todo lo hemos hecho. Yo no sé si te sonroja cuando te dicen, ¡ay, qué guapo eres! No, me alegra, ¿no? Me alegra, ¿por qué no? Si lo creen así, pues bien, me alegro. Gracias. ¿Cómo te defines? Variable, por decirlo de algún modo. O sea, como vengan las cosas, pues es como soy. No me gusta seguir un cliché personal. ¿Podríamos decir que eres un chico romántico? Bueno, sí, en cierto modo sí. Sí, cuando hay que serlo. Por ejemplo, ¿qué significa la vida para ti? Diversión. ¿La música? Es una parte muy importante, o sea, algo crucial en mi vida. ¿La actuación? Tanto la música como la actuación significan más o menos lo mismo para mí. Es algo que llevo dentro, que necesito expresar.
ejemplo, cuando sales, ¿qué no puede faltar en tu billetera de pronto? ¿Qué no puede? Para empezar, no tengo billetera, entonces pues además de nada. ¿Dónde llevas las tarjetas? ¿Dónde llevas las llaves? No suelo llevar billetera porque solía perderlas muy a menudo y finalmente decidí llevar cada cosa por separado, porque así si se te pierde algo, se te pierde o solo la tarjeta o solo las llaves, pero no todo junto. Muy inteligente. ¿Algún vicio? Salir de fiesta, de fiesta con los amigos, sí. Bien, ¿estás soltero, casado? Soltero, por el momento soltero y espero que siga así un rato más. Oh, no, ya dijo que es soltero y espera que siga así. ¿Por qué? No sé, ya he tenido como muchas relaciones de pareja demasiado largas, entonces creo que es el momento de darse un chancecito y relajarse un poco y ver qué es lo que hay. Este actor de alma española, que ahora está solterito, nos revela cómo sería la mujer que podría conquistar su corazón. Más que nada, ser sincera, eso es muy importante, y tener una personalidad encantadora, o sea, es lo que más me atrae, porque al fin y al cabo el que sea bonita pues es algo que te impacta en un principio, pero que luego con el tiempo pues queda en segundo plano. O sea, por muy bonita que sea, si no tiene una personalidad encantadora, no te va a terminar gustando. Vas a terminar agobiado, vas a terminar dejándola o vas a terminar saboteando la relación para que eso termine. Encantado de compartir contigo, la verdad que me siento muy contento. Verdad, muchas gracias y un placer estar con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado también. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Explorando. Continuamos. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Dibuja una sonrisa en el rostro de un niño necesitado. Dona los zapatos que tus niños no usan y sé parte de Educación Calzada. Por ellos, que son el futuro. Dona los zapatos que no uses y un niño será feliz. Cientos de miles de personas tomaron las calles de Nueva York para festejar el desfile nacional dominicano, una cita ya clásica y que cada año llena la Sexta Avenida de música y colorido. Las banderas nacionales y los ritmos caribeños fueron nuevamente los protagonistas de este festejo. Porque esa parada a mí me encanta, esto yo lo vivo como siempre. El vino justo y los reyes siempre me encanta, que se corta como yo. Y no, yo soy dominicano, aunque nací aquí, yo me considero dominicano hasta la cepa. Así mismo como yo, dominicano es pura cepa, comemos plátano y salami. Contó además con una amplia representación política. Entre los asistentes se pudo ver el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, el senador estatal, Adriano Espaillat, y el concejal Idanes Rodríguez. De los alrededor de 1.5 millones de dominicanos que viven en los Estados Unidos, alrededor de la mitad lo hacen en el estado de Nueva York, unos 600.000 en la Gran Manzana. La mayor parte de ellos residen en el vecindario de la Alta Manhattan y el condado del Bronx, desde donde descendieron hasta Midtown para celebrar sus tradiciones y sus aportaciones a la ciudad.
Bueno, mi gente, ya estamos de regreso aquí a La Chica Deportes. Continuamos desde Camden Yards y vamos ahora con una entrevista con otra de las estrellas de los Orioles de Baltimore. Les hablo de uno de los que siempre está apoyando a La Chica Deportes, Adam Jones. Vamos a ver. Rangers in a 4-1 win. Ball put it up in the air, right field. It is deep, back at the wall, and goodbye, home run. What a big hit for Adam Jones. A 3-run homer. A Verlander and the Orioles in one swing of the bat increase their lead to. Bueno, mi gente, aquí con otra de las estrellas de los Orioles, el señor Adam Jones, who is a regular now on La Chica Deportes. How are you? I'm good. I love supporting your show and I love what you're continuously doing. Seeing you over the last, what, it's been like 4 or 5 years, yeah. And it's good to see you continuously grow. It's fun to see you. You want something, and you're going out and you're putting in the time and effort to get it. I'm proud of you for that. Thank you so much. That means a lot. One of the guys who really does support, and I really, really do appreciate that. No problem. Now, yesterday was your birthday. Yes. So, a little hat for you, a little gift. Happy belated birthday. Happy belated birthday to me. Because you are one of the guys who really does support. I love someone who's always hungry for not just change but for growth. You know, you can't be constant, you can't be complacent, and I see that you've improved everything, all your interview skills, you've learned. That's the cool part about it is you're continuously learning and you have an idea of where you want to be opposed to just content with what you've already accomplished. I'm so happy that comes across. You have no idea how much that means to me, especially coming from you, and when the players see that means a lot. We pay attention. We see the people putting in time and work, just as you see the players putting their time and work in. So, you know, it's a win-win situation when you see someone that is passionate about what they're doing and puts all their eggs in the basket and grinds for it. Thank you so much. Well, now talking a little bit about baseball, you guys, mm-hmm. second half of the season, still in first place. But having a little trouble getting some runs. Right. Well, it doesn't matter how much trouble you have scoring runs, as long as you win the game and you keep the opponent down. Yeah. I know a lot of the games, I think since the All-Star break, we only probably had one game over 4 or 5 runs. Yeah. But we've been playing good baseball, so we'll take it. That just means that our pitching staff and our bullpen has stepped up, mm-hmm. and has carried our team, not just our offense, but. You know how winning goes. You take anything, and no matter how it comes, you'll take it. Especially at this point in the season. Oh, for sure. At this point, it's about winning. Winning mm-hmm. series. It's not about individual numbers. If there's a man on second base, you got to get him over. You got to get him in. It's about execution, I think, in the second half for us. How fun is it to watch somebody like Manny Machado play? I mean, that play that he had at third base. I think he robbed Pujols of probably 4 hits in a 3-game series. And I got the first of Pujols said, I can't wait to go to Tampa. I don't have to see that kid over there no more. But he's got Longoria to deal with, who ain't too shabby himself. So yeah. It's fun watching. I told him last night that I've seen every single game he's played in the major league. So it's not like he can be brand new to me. Yeah. And it's just fun to watch him. You know, every day, with that glove, you never know what he's going to do. Mm-hmm. It's that arm. I wish I could be 22 all over again. Yeah. Oh, you ain't that old. Come on. But I'm past 22, and these baseball years, they wear on you. But at 22, nothing hurt. Mm-hmm. No aching pains. Yeah, I'm 29 now. At 28, I started to feel a couple things. But it's all part of it. Papa's chicken you be eating. Just going straight to my joints. Oh, I love it. I want some Popeyes right now. If somebody wants to bring me some. Oh. 5 quick questions. Do you remember what the first purchase you made was, first big purchase after you signed? After I signed in 2003, the first big purchase was an idiot purchase, and I talked about it today. It was, I bought a used 98 Lincoln Navigator that was a show car. Yeah. So it had 24-inch rims, 10 TVs, and strobe lights, airbags, every single thing you wanted. And with me personally driving it for about 20 minutes, it broke down, the airbags broke down and all that stuff. Oh, OMG, right? a message for people. If you can afford it, buy a new car. Yes. Make all the mistakes your mistakes opposed to fixing other people's mistakes. Well, my grandfather used to say he would
he would want his worst enemy to buy a used car because of the headaches that they bring. I was 18 years old and I just poured money into this car, and then my mom ended up being the smarter person of the two of us, and she sold it and got it out of our hair. And then since then, I just made sure that if I was to get a new car, I'd get it new and take good care of it, so that if someday I was to sell it or someone else buys it, they wouldn't have to endure a headache that I did. Do you remember the first baseball game you went to? First baseball game I went to in my life, I think it was in 93 with the Mariners, or honestly, my church took me in 97. No, not 97, in 92. The Padres had the All-Star game in San Diego in 92. Camden had it in 93. So San Diego had it in 92, and we got a beach towel for going. It was probably like August or something like that. And we got the All-Star game beach towel. And I think my mom and parents still have that towel to this day. Oh, yeah, 20-some years later, they still have it. Do you remember your first home run in the big leagues? Oh, yeah, first home run in the big leagues was off Adam Eaton in Texas. Me and Nelson was talking about the other day. He was in right field when I hit it. Oh, really? And then the fan threw the ball back on the field, so I'm running around the base, and I see him throwing. I'm like, this is legit. I don't have to give him nothing to get my ball back. Yeah, no barter here. Just give me the ball, and it's pretty cool. Well, thank you so much, Adam. Good luck for the rest of the season, and hope to see you guys in the postseason. I appreciate it. Appreciate you. Thank you so much. Okay, continuamos con más de La Chica Deportes. Say that one more time. Continuamos con más. Continuamos. Con más. Continuamos con más con La Chica Deportes. ¡Paisanos! En la Fed Pharmacy, la cual está localizada en el 4220 de Broadway en el Alto Manhattan, encontrarás todo lo que buscas en medicina general. Ofrecemos nuestros servicios en Nueva York y la República Dominicana. En la Fed Pharmacy contamos con atenciones de primera en un ambiente familiar. La Fed Pharmacy, con todo lo que buscas en el Alto Manhattan. Marquen el 212-321-0083 para más información. Ahora sí, mi gente, vamos con el segmento de jugador de la semana. Vamos a ver a quién le tocó para el día de hoy. Monet Davis, lanzadora de las pequeñas ligas de 13 años, completó una blanqueada el domingo pasado para hacer avanzar a su equipo, los Tennessee Dragons de Filadelfia, a la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Para llegar ahí, Davis permitió solo 3 hits en 6 entradas, lanzando rectas de 70 millas por hora y lanzamientos rompientes increíbles. Solo 16 niñas han jugado en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en los últimos 67 años, dijo Brian McClintock, portavoz de la liga. Davis dijo que no había mucha diferencia entre jugar contra niños y niñas. Estamos jugando el mismo juego, dijo la joven. Bueno, mi gente, ya lamentablemente eso nos ha acabado el tiempo aquí en La Chica Deportes. Muchísimas gracias, como siempre se los digo, por el apoyo. Todos ustedes allá en la República Dominicana y también aquí en los Estados Unidos. Un beso muy grande, los quiero mucho. ¡Mua! Y los veo en la próxima entrega de La Chica Deportes. Bye.